tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal, el blog del Felipón. Hoy vamos a dejarles, amigos, este video de cómo preparé una sopa de tortilla. Vamos a dejar el procedimiento, pero sobre todo un video muy especial, ya que pudimos, mi mamá le regalaron la base, ¿no? Las tortillas ya fritas, de una prima que trabaja acá en Bahía Tortugas. En una oportunidad nos dieron, bueno, le regalaron a ella, y ya cuando retornamos aquí a Loreto, pues aproveché para hacer el video, ya que estaban en tiritas las tortillas fritas, y pues aquí a ver qué tal me quedó, ¿no? Saluditos, y no se muevan, que aquí vamos a darle inicio. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra sopa de tortilla va a ser media cebolla, dos tomates, tres chiles guajillo. Vamos a ocupar aquí lo que es, yo le digo, el toque secreto de uno, pero es pimienta, sal, orégano molido. Es el toque personal que le doy a mis recetas. También vamos a utilizar un diente de ajo, un consomé de tomate, aceite de oliva, lo que manejamos, un vaso de agua para donde vamos a hervir la cebolla, el tomate y los chiles guajillo. Y por supuesto, amigos, nuestras tiritas ya hechas para la sopa de tortilla. Vamos a agregar nuestra mezcla . Bueno amigos, vamos a calentar nuestra mezcla. Hemos puesto un poquito aquí de aceite de oliva, que le va a dar otro toque especial a nuestra mezcla. Ya explicada anteriormente cómo la hicimos. Vamos a esperar que se caliente nuestro olla, y así podamos ya agregar la mezcla. Como pueden escuchar, ya está haciendo ruidito el aceite, de que ya se está calentando. Vamos a esperar un poquito más y agregamos nuestra mezcla. Okay, aquí tengo la mezcla y va para adentro. Listo. Ok, amigos, de sabor está un poquito, de sabor está en su punto, ya que el queso que le vamos a agregar, no quise ponerle queso panela, es queso fresco el que le vamos a poner, y el queso fresco viene en esta ocasión un poquito salado, que le va a dar ya ese sabor delicioso a nuestra sopa de tortilla. Vamos a esperar que hierva un poco y pasarlo ya a nuestro, ¿cómo se llama?, plato, y así degustar de esta
deliciosa receta, un estilo propio, que pues hicimos, como le dije al principio del video, es una recopilación de recetas y de ver en este tiempo cuando lo cocinaba mi mamá, tías, me fui acordando cómo le hacían y miré una receta, con eso concluimos esa idea de la sopa de tortilla y ya la estamos haciendo aquí en realidad en nuestra, una receta más aquí de nuestro canal, El Felipón. Espero que sea de su agrado y ahorita culminamos con la degustación. Amigos, ya está en su punto nuestro caldito para la sopa de tortilla. Vamos a, como le dije, agregarlo a nuestro plato y finalizar con esta deliciosa receta. Amigos, hemos llegado a la parte donde vamos a presentar nuestra ya sopa de tortilla con nuestros totopos, que nos regalaron mis primos, mi prima allá en, y su esposo allá en Bahía Tortuga, Tortillería Bahía. Bueno, vamos a agregar un poco de tortilla. Traemos aquí la mezcla, amigos. Vamos a agregar la mezcla. Bueno, como sabemos que es sopa, pues tiene que cubrir todo lo que es la tortilla. Y vamos a adornarlo, amigos, con un poquito de aguacate. Un poco de aguacate. Que en lo personal me encanta el aguacate. Y vamos a ponerle un toque de queso. Queso de allá de San Ignacio, Baja California Sur. Un saludito. Amigos, también pueden agregarle media crema, pero es en gusto. A mí en lo personal solamente me gusta con aguacate, queso, que puede ser de su preferencia. En lo personal es, yo le puse queso fresco, puede ser panela, pero es a su consideración. Vamos a degustar, a ver cómo nos quedó. Hola amigos, vamos a degustar de la sopa de tortilla. La verdad, no porque la hice yo, pero amigos, me quedó para chupárselo a dos, pero no se lo deben de chupar. Muy deliciosa, espero que desde casa, como siempre, los invito para que la puedan hacer y degustar en familia. Nos vemos, amigos, en un próximo episodio de este su canal, El Felipón.
Hasta luego.